Varias unidades de transporte de Orión protagonizaron en los últimos tiempos lamentables accidentes de tránsito, como el que acabó con la vida del reportero gráfico Ivo Dutra en el 2011. Un bus de la citada empresa se pasó la luz roja y embistió al joven periodista. El chofer de la unidad fue condenado a 10 años de cárcel. La madre de Ivo Dutra mostró su apoyo a la reforma del transporte, sobre todo porque la empresa dejará de circular por vías tan importantes como la avenida Arequipa y Javier Prado. Y a estas empresas como Orión y las que haya, que también siguen el comportamiento de Orión, tendrían que adecuarse y tendrían que entrar en vereda. No puede ser que hagan lo que quieran, porque son mafiosas, hacen lo que quieren, porque compran a un juez, porque compran a un fiscal. En definitiva, la cuestionada empresa de transportes no podrá seguir circulando por ambas vías, debido a que Orión no participó en la licitación para operar en las dos avenidas. A partir de junio y julio, por el corredor Tacna Garcilaso de la Vega Arequipa, solo circularán los buses autorizados, así como por el corredor Javier Prado La Marina. La decisión de Orión de no participar en el proceso obedecería a no querer cumplir con responsabilidades laborales con sus choferes. No obstante, la empresa tiene la posibilidad de participar en la licitación del 60% de las rutas que restan, como Angamos, Benavides, del Ejército, Universitaria y República de Panamá, que forman parte de la reforma del transporte que impulsa la Municipalidad de Lima.